Bueno, hermano, ¿cómo le cambio yo la correa del tiempo a este carrito? Renault Logan 2017. Estos carritos son complicados para la correa del tiempo. La mayoría no usan tiempo, no usan ni punto, ni guía en el piñón. El 2018 se usa un cuñero. El 2018, este 2017. Puede ser que tenga cuñero en el piñón, puede ser. Bueno, ¿cómo se lo cambiamos ahí mismo? Sin desarmar todo el sistema, todo ese mollejero. Como no se le va a cambiar la retenedora de aceite, lo que es la estopera, como no se le va a cambiar, ¿cómo hacemos? Le quitamos el plástico de aquí. El plástico de aquí. Le soltamos aquí la base. Le sacamos la tapa de aquí. Bueno, ¿cuál es? Y le quitamos aquí la bujía. Le quitamos la bujía número uno. Le sacamos la bobina y la bujía número uno. Y ponemos el cilindro en cero. El pistón en número uno. En cero. El pistón arriba, completico en cero. Que comience el pistón ya cuando comience a bajar ahí. Ahí está en tiempo. Para no perder el tiempo. Porque si afloja aquí la leva, se le va a complicar para coger tiempo después. Después hay que coger tiempo por allá atrás, hay que sacar los tapones de allá atrás, en la parte de atrás del motor, para sincronizar el tiempo. Se le hace más complicado. Pero no resume aceite por la estoperita. Están originales, nunca se le ha cambiado la correa del tiempo ni las estoperas. Para la segunda vez sí es necesario cambiar las estoperitas. Bueno, ¿qué hacemos ahí? Ponemos el pistón número uno arriba, en cero completico arriba, que comience ya como si fuera a bajar. En cero. ¿Y qué hacemos? Le hacemos aquí dos marquitas. Dos marquitas. Y se le hicieron las dos rayitas. Ahí medio a medio. Que las dos rayitas se vean. No se ve casi. Se ve un poco oscuro. Vamos a alumbrar ahí. Ahí medio alumbra ahí. Bueno. Ahí se ven las dos rayitas mirándose. Las dos rayitas. Cuando viene original, vienen con la... Con estas rayitas originales para arriba, estos punticos. El otro está abajo y este de aquí arriba. Los dos punticos quedan mirándose para arriba, completico. Cuando le coges el tiempo original, con las herramientas especiales, pero no están centrados. Este sí está medio a medio arriba. Se ve borroso. Este sí está centrado medio a medio arriba, pero este, el este lado, está un diente más atrás. Está un diente más atrás, no está medio a medio, tiene que estar un diente más acá, pero no importa, porque yo no llevo cuñero ahí ni punto nada, eso no importa. Lo que interesa es que el pistón esté arriba en cero y los dos puntos mirándose ahí, porque si aflojamos los tornillos de esto se le va a complicar el tiempo después. Después hay que centrar las dos levas allá atrás, ponerle la platina allá atrás para que estén centradas, es más complicado. Bueno, ahí tengo otro video de otra manera cómo se le coge el tiempo sin las tapas estas, sin todo este mollejero. Ahí tengo otro video armando un motorcito de Renault. Un Renaultcito 2018 que se le partió la correa y le dobló todas las válvulas. Ahí tengo otro video en mi canal. Lo pueden buscar. Bueno, ahí está marcado. Con el pistón arriba en cero, ya podemos aflojar el cigüeñal abajo. Lo podemos aflojar. Para sacar las tapitas de aquí adelante. Aflojar el cigüeñal para sacar esta tapita, para sacar el tensor y meter la correa. ¿Cómo aflojamos el cigüeñal? Para que no dé vuelta el motor. ¿Cómo lo aflojamos? Yo le meto aquí el palanquín y el ayudante que tranque la cremallera por debajo. Allá abajo la tranca, allá abajo. Ahí. Debajo del arranque. Ahí debajo del arranque está la cremallera. Ahí la puede trancar. No se ve bien con el teléfono, pero el ayudante le mete ahí el destornillador de paleta grande, lo tranca y afloja aquí el cigüeñal, lo afloja. Y para coger tiempo lo mismo, pone el pistón en cero, que se queden las dos levas mirando, y lo aprieta ahí el dampe, el tornillo del cigüeñal lo aprieta, trancando la cremallera ahí. Sin desarmar mucho todo ese mollejero. Bueno, ahora le seguimos explicando cuando esté listo. Bueno,
¿Cómo se monta este tensor? Tiene que ponerlo y darle a lo que te he presentado allá. Le meten la correa. Lo flojo va para el tensor, va acá para el tensor. Cuando mete la correa, lo flojo de la correa va para el lado del tensor. De este lado viene tesa la correa. Tiene que meterla primero de este lado, que vaya tesita y quede completica el tiempo completico. Lo flojo queda para el tensor, para abajo, para aquel lado. Lo flojo queda para allá. Entra en el tensor. La correa se mete de último en el tensor. Como a graduarla, a lo que la metan aquí, con la llave le va apretando, va apretando, va apretando, va apretando, hasta que este ojo, esta puntita se vea con esta. Ese es el tensor. Tiene que atesar aquí la correa, atesala la presión hasta que esta se vea con esta aquí. Y se aprieta el tornillo del medio. Esa es la posición ahí, como se gradúa. Muchos ponen el tensor y lo aprietan de una vez ahí, y queda el tensor aquí. Y después queda sonando, golpeando. Tienen que amortiguar, es un amortiguador, para que la correa cuando te prendía, la correa faldea. En cambio, él va a quedar aquí y a presionar, y queda la correa tesa. Bueno. Ya le vamos a meter la correa, aunque esté puesta, le hago otro videito ahí. Bueno, me faltó explicarle aquí. Esto tiene una sola caída. Abajo, esta guía tiene una sola guía allá abajo, en la parte de abajo del tornillo. Donde está el tornillo, así en la parte de abajo, ensambla completico. No pueden ponerla así porque no le va a caer bien, ni así. Tiene un cuadrante abajo, abajo del tornillo, que entra completico. Bueno, esa es la caída. Bueno, ya ahí presentamos la correa ya. ¿Ve cómo está ahí la correa en su lugar? Ve punto con punto la rayita, ve cómo la marcamos, rayita con rayita. Y el pistón en cero arriba, el pistón. Pistón arriba, número uno arriba, completico arriba. Uno le mueve el motor para adelante y para atrás, el pistón queda en cero completico, en cero arriba. Ya cuando comienza a bajar, ahí, o sea, que quede en cero arriba. Punto con punto aquí. Allá está puesto el tensor. ¿Ve el tensor ahí? El tensor ahí está graduado ya. Ve, ahí se ve punto con punto la flechita, ¿la ves? Ya de último, aquí se gradúa. Va apretando el tensor, lo va apretando, hasta que se consigan aquí, punto con punto. Buenas. 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 Bueno, ahí está con la llave. Y de último apretamos aquí el tensor, lo apretamos con la llave 7 media. Se aprieta y queda el tiempo 100%. Punto con punto aquí. Y que se vea ya el tensor graduado. Bueno, ahí está 100%. Ya si quiere le da dos vueltas al motor, le da dos vueltas y así puede chequear para diagnosticar que se vea otra vez punto con punto, que se vea. Y el pistón en cero arriba. Bueno, eso es si le quiere cambiar la correa del tiempo, nada más. Ya si le va a cambiar las retenedoras de aceite que van adentro, todo eso adentro, ya ahí sí que desarma la polea, coge el tiempo por la parte de atrás del motor, ya es mucho más complicado el cambio del tiempo de la correa. Bueno. Y aquí abajo, esto es lo bueno, que si lleva, este modelo si lleva cuñero, ¿lo ves? Cuñero. El modelo más viejo no usa cuñero, los Renault modelo más viejo no usa cuñero. Es más complicado el tiempo. ¿Ve? Se usa cuñero, pero no usa punto. El cuñero queda completico arriba, completico, mirando a las 12. Mirando a las 12, ese es el tiempo de la ley. Bueno. Ya para poner el tornillo al medio, lo apretamos, le ponemos la tapita, el dampe, el tornillo y lo apretamos. Trancando la cremallera por allá por debajo del arranque. Bueno. Ya ahorita le damos a prender. Y a ver cómo queda todo 100%. Bueno, ya ahí estamos listos. Está montándole la llanta. Ya está todo puesto ahí en su posición. 100%. Bueno, vamos a darle encendido ahí de una vez. Bueno, ahí le metemos la llavecita, abrimos el switch, pisamos el freno y le damos encendido de una vez.
Dile que no lo voy a aplicar porque me mueve la mano aquí. Que no lo aplica. Bueno, ahí prendió al tiro, de una vez reguló el mínimo. Está todo 100%. Bueno, gracias a Dios. Todo 100%. Bueno, estamos listos. Chavito, pues.